Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Por favor, les pido que me avisen si me pueden escuchar. Buenos días, profe. Sí, se Buenos escucha. días, profesor. Buenos Sí, se días, escucha. profe. Buenos días. Ok, muchas gracias. ¿Les parece si iniciamos en 7:05 en lo que se conecta? Faltan dos compañeros. A ver si en ese lapso se conectan. Si no, pues a las 7:05 empezamos. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, bueno, pues creo que ya se conectó, bueno, se conectaron todos. No sé si ya puedan ver la presentación en PowerPoint. Sí, se ve, profe. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar esta clase. Bueno, en esta clase también estamos iniciando un nuevo curso. En este semestre, pues a mí, una vez más, me han encomendado instruirlos en la materia de ingeniería sanitaria y ambiental. Espero, pues, cumplir con sus expectativas. Voy a iniciar pasando lista y, pues, posteriormente vamos a hacer una dinámica, pues, para romper un poquito el hielo, ¿vale? Ok, a ver. Almazán Montiel Abigail. Arellano Ramírez. María Fernanda, perdón. Sí, profe, aquí presente. Ok. Barrera Cruz Bryan. Aquí, profe, presente. Calzada González, Héctor Saúl. Presente, profesor. Cancino Sánchez, Rogelio Iñaki. Sí, es Iñaki, presente. De la Cruz Castellanos, Ricardo. Presente, profe. Escamilla Villeda Alfredo Axel. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Espinosa Alpizar América Lisset. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Flores Segura Uriel Samuel. Presente, profesor. García Gobea Eduardo Mauricio. Presente, profesor. García Núñez Armando. García Ramírez Antonio. Presente, profesor. López Galindo Israel. Presente, profe. Luna Sánchez, Erika Armando. Martínez Álvarez, Marta Viridiana. Presente. Mejía Vázquez, José Tomás. Presente, buenos días. Buenos días. Reséndiz Torres, Eduardo. Presente, profe. Reyes Vega, Luis Alberto. Presente. Rodríguez Oropesa, Abril Alexa. Presente, profe.
Rodríguez Ruiz, Carla Jennifer. Presente. Rosales López, Brandon Ladislao. Presente, profesor. Sánchez Soriano, José Francisco. Presente. Sandoval Plata, Gabriel Antonio. Presente, profe. Tello Cienfuegos, Diego Ricardo. Presente, profe. Torres Ávila, Cristina Alejandra. Presente, buen día. Buenos días. Bueno, son todos los que hasta el día de ayer por la noche, pues estaban inscritos. No sé si hay alguien más que pues no haya escuchado su nombre. Antes de empezar. Profe, buenos días. Creo que Hola. Me mencionó. Es que tenía un problema con el audio, pero soy Almazán Montiel Abigail. Ok, Abigail, gracias. Sí, no te pudimos escuchar, pero listo. No sé, ¿alguien más? Bueno, pues creo que ya no. Ok, pues bueno, vamos a empezar. Voy a desactivar un rato mi cámara, pues para que no haya problema de que se nos corte el internet. Ahorita el internet pues no es muy bueno que digamos. Entonces, vamos a empezar con la clase. Vamos a entrar en materia. Ok, pues primero que todo, pues me permito presentar. Mi nombre es Francisco Javier Vilchis Pichardo. Soy ingeniero civil. Soy egresado de nuestra escuela, de la ESIA, Zacatenco. Tengo estudios de posgrado también en esta casa de estudios, en esta misma escuela que es la ESIA. Tengo los estudios en la maestría de ingeniería. Bueno, el grado es maestría en ingeniería civil, pero solo que pues yo me especialicé en ingeniería ambiental. Experiencia laboral, ¿cuál es la que tengo? Pues bueno, es tengo dos años de experiencia en obra, un año de experiencia en oficina. Y pues bueno, a la fecha pues sigo trabajando por mi cuenta. Me dedico a hacer proyectos, por el momento no proyectos a gran escala, ya sea casas habitación, salones de usos múltiples. Eso es lo que hago yo por el momento en mi cuenta, día con día adquiriendo más experiencia. Bueno, al menos así lo veo yo. Soy originario del Estado de México, de un municipio que se llama Timilpan. Es un municipio que pues casi nadie conoce o casi nadie sabe de su existencia, pero pues ya aparece en el mapa. ¿Qué más les puedo decir acerca de mi persona? Pues creo que eso es lo más importante, ¿no? Ahorita sí quisiera que pues ustedes de alguna manera pues activasen su cámara para que pues romper un ratito ese hielo, ¿no? Obviamente siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades, porque pues no todos tenemos el internet necesario, o simplemente estoy con un celular que apenas y prende, o mi computadora es de escritorio de las viejitas y no tengo cámara. Pero bueno, sí les voy a pedir que pues si está dentro de sus posibilidades, lo hagan. Hay que romper un ratito el hielo. Son ustedes alumnos de tercer semestre. Eso quiere decir que llevan un año en la escuela. O si alguien va atrasado, pues bueno, a todos les deseo el mejor de los éxitos, no la suerte, porque la suerte es para perdedores, acuérdense de eso.
La suerte es para los perdedores, más sin en cambio el éxito, pues es para los triunfadores. Les deseo todo el éxito a todos ustedes. Y pues les agradezco, ¿no?, la confianza que han puesto en mí para, pues, elegir tomar esta asignatura con un servidor. Espero cumplir con sus expectativas en este semestre, a lo largo de este semestre. Y pues bueno, vamos a empezar. Quien guste empezar a presentarse, decir de dónde son, su nombre, a qué dedican, no sé, sus tiempos libres, etcétera, lo que nos quieran compartir. ¿Qué te parece, Abigail? Si tú empiezas, Abigail Almazán. Sí, profe. Hola, buenos días. Bueno, soy Abigail Almazán. Soy del Estado de México, de un municipio que se llama Tequisquiac. ¿Qué más digo que teníamos que decir? ¿Los tiempos libres? Sí, tu tiempo libre, ¿qué te gusta hacer? Bueno, yo entreno box y el gimnasio. Bueno, en mis tiempos libres es como lo que hago. ¿Y por qué escogiste entrar a la carrera de ingeniería civil? Bueno, siempre fue una carrera que se me hizo muy interesante y en el aspecto de lo laboral, pues sentía que es algo que tiene mucho futuro porque siento que puedes abarcar muchas áreas, o sea, no solamente como dirigirte a una sola área. Entonces, en ese aspecto se me hizo algo muy padre de que habría siempre trabajo. Bueno, que igual no es como que algo seguro, ¿verdad? Y pues sí, me llamó mucho la atención la carrera. Ok. Bueno, qué bueno que lo mencionas, puesto que la carrera es, como bien lo mencionas, es una carrera que abarca muchas áreas del conocimiento, muchas ramas de la ingeniería, ¿no? Por ejemplo, manejamos ingeniería hidráulica, ¿no? Tuberías, canales, etcétera. Manejamos ingeniería sanitaria, ¿no? Puesto que así se llama la materia. Y de hecho es una academia de la escuela, la Academia de Ingeniería Sanitaria, en la que pues vemos obras de infraestructura, ya materias posteriores, obras de infraestructura que nos permitan a nosotros, pues de algún modo, reducir el impacto negativo que nosotros o que por nuestras acciones el mundo tiene, ya sea plantas de tratamiento, rellenos sanitarios. Van a ver que poco a poco en esta materia pues vamos a ir tocando pues esos temas, no tan a detalle, pero al menos ya van a conocer de ello, ¿no? Hay estructuras en la carrera, vías terrestres, ya sea carreteras, ferrocarriles, aeropuertos. Bueno, es una carrera muy, muy, muy amplia en la que pues el campo de acción es bastante grande. Gracias, Abigail, por compartirnos. Ahora, alguien del medio, López Galindo Israel. Sí. No, pues yo me llamo Israel López Galindo. Soy del Estado de México, de aquí de Chalco. Y pues en mis tiempos libres me gusta jugar videojuegos, ¿no? Como quien dice. ¿Y qué más se tenía que decir, perdón? ¿Y por qué escogiste la carrera de ingeniería civil? No, pues ahora sí que fui orientado por mi familia, porque como todos trabajan o tienen oficios en cuestión laboral de obras, pues ya me orienté a eso. Mi hermano es arquitecto y pues ya le tuve que hacer competencia. Ok, espero que pues no caigas en confrontación con él cuando termines la carrera. Porque no sé por qué pase, pero no sé, los ideos tienen unas ideas a veces muy abstractas. Y pues, cualquier cosita que uno como ingeniero civil quiere hacer, no, es que me estás tapando mi detalle y que, ¿por qué estás haciendo las columnas más grandes? Pues bueno, yo siempre me la he quitado. Pues si tú dices que está bien, pues fírmale, ¿no? Yo no te firmo. Y pues ya ahí es cuando la piensa. Así que pues ánimo, Israel. Pues ojalá y puedas terminar. Bueno, todos, es algo que les deseo a todos, que logren terminar, llegar a la meta.
de que pues termine la carrera y desde luego que se titule. Gracias, Israel. A ver, Torres Ávila, Cristina Alejandra. Hola, yo soy Cristina. En mis ratos libres me gusta tocar música. Soy igual del Estado de México y ya, no más. ¿Y por qué escogiste la carrera? Ah, porque alguien a quien yo admiraba en aquellos tiempos, de mi infancia, cuando era, bueno, es egresado de la ESIA precisamente, y me contaba muchas de las cosas que hacía, la forma en la que disfrutaba su trabajo, ¿no? Y a mí como que me causaba ilusión, y por eso. Ok. Gracias, Cristina. De nada. A ver, Arellano Ramírez, María Fernanda. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, me llamo María Fernanda. En mis ratos libres me gusta ver películas o la tele. Ahorita por pandemia no he podido salir mucho, entonces. Cuando no había pandemia me gustaba salir con mis amigos, pero pues ahorita no se ha podido, entonces he tenido que estar en mi casa. Y elegí la carrera porque mi papá es arquitecto y, pues no sé, me gusta ver todo lo que hace. Y me llamó la atención. Pues yo creo que en ese aspecto que dices del salir, pues a todos nos ha afectado. Nos ha costado trabajo pues adaptarnos a esta nueva realidad. No normalidad, es una realidad, porque este virus llegó para quedarse, ¿no? A todos nos ha costado trabajo, créeme que igual a mí me gustaba pues salir, no sé, ir al cine, viajar, irme lejos, pues es algo que pues no puedo hacer ahora. Y pues igual, ¿no? Que Israel, ojalá y no caigas en confrontación con tu papá, puesto que dices que es arquitecto. Pero pues bueno, igual es importante el trabajo que ellos hacen, desde luego que sí, eso pues ahora sí que mérito a quien mérito merece, ¿no? Y pues bueno, qué bueno que tengas esa, pues no sé, esa inspiración en tu familia, y pues creo que pues ellos no te van a dejar sola. Sé que a lo mejor tu papá no te va a llevar la contra porque son tiempos diferentes. A lo mejor ellos tienen un modo diferente de hacer las cosas y un modo de ejecutar las cosas también diferente, ¿no? Y pues ojalá y adquieras y le aproveches esa experiencia a tu papá, esa experiencia que él tiene. Y desde luego que a ti te va a ayudar mucho en tu formación. Y siempre, por favor, todos, pues hay que aprender a ser humildes, ¿no? Puesto que las personas que hacen el trabajo que nosotros diseñamos, pues son personas que a veces ni la primaria tienen. Entonces, igual, es trabajar en muchos aspectos, no nada más en lo académico, sino en lo humano también, ¿vale? Gracias, María. Le voy a pedir a Luna Sánchez, Eric Armando, por favor, que se presente. Ahí está. A ver si está García Ramírez Antonio. Soy yo, profe. Buenos días. Ok, buenos días. Pues, Antonio. Me llamo Antonio, la mayoría de gente que me conozco, pues, habla de Antonio. Yo soy del Estado de México, de Chimalhuacán. ¿Y por qué elegí la carrera? Pues, creo que más que nada fue porque, bueno, al menos mi papá se dedica a la construcción. Entonces, pues desde pequeño como que me llamaba mucho la atención eso de pasar en la carretera y ver los edificios grandes, ¿no? Cómo estaban conformados y
pues era eso, más que nada fue eso, creo. El de que mi papá se dedica a eso y pues también por eso escogí esta carrera. Sigo en una buena fuente de inspiración, papá, y valora el trabajo que él hace por ti, por tu familia. Porque créeme que, pues, a lo mejor tú lo has visto, ¿no? No es un trabajo nada fácil. Un trabajo, pues, para empezar es peligroso. Porque hasta con un clavo o por un clavo, pues, ha habido, pues, muertes en una obra, ¿no? De que están trabajando, pues, no sé, en edificios de, vamos a suponer, la Torre Mayor, ¿no? Por decir algo. Se les cae a alguien un clavo, ¿no? Y pues a alguien no se le ocurrió ponerse el casco, pues te digo, ha habido accidentes así. O sea, tú dices, un clavo así insignificante de 2 pulgadas, pues, parece increíble, pero sí, sí ha habido pues accidentes de ese tipo. Entonces, valora el trabajo de tu papá. Y un consejo que les doy a todos, ¿no? No defrauden a sus papás o a las personas que los estén apoyando, ¿no? Y si ustedes son los que se están ayudando ustedes solos, pues bueno, inspírense, no se defrauden a sí mismos, es más, no se traicionen a sí mismos, ¿no? Para empezar, ese es el consejo que te puedo dar, no los defraudes, traten de ser siempre regulares, y pues verán que pues la carrera es muy bonita. Obviamente, pues no todas las ramas de la ingeniería civil nos van a gustar, van a ser de nuestro agrado, pero pues hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Va a haber algo que pues nos enamore de la carrera, que pues va a hacer que te guste, y pues ese es mi consejo. Gracias, Antonio. No sé, a ver, Barrera, Cruz, Brian. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy del municipio de Villa del Carbón, de aquí del Estado de México. En mis tiempos libres, pues si tengo la oportunidad, me gusta hacer ejercicio, me gusta salir a diversos lugares. Y pues estoy en esta carrera porque tengo varios amigos que estaban estudiando la carrera, algunos ya la terminaron, y pues siempre me platicaban como todo lo que estaban haciendo, y pues me llamó mucho la atención, la verdad. Aparte, igual tengo unos amigos que ya casi la terminan, y pues ellos igual me ayudaron mucho a elegir esta carrera. ¿Y también son de allí, de Villa del Carbón? Sí. Algunos igual están estudiando igual en la ESIA. Sin esa discreción, ¿qué edad tienes? Tengo 21. Ya. Supongo que estabas estudiando en algún otro lado o dejaste de estudiar, no sé. Sí, estaba estudiando ingeniería industrial en la UAM. Pero igual cuando empezó lo de la pandemia, pues la di de baja y preferí continuar con ingeniería civil en el proyecto. En la UAM, estabas en Toluca, entonces. Sí. Ya. ¿Qué crees que yo tengo igual conocidos, amigos en Villa del Carbón, en un pueblo que se llama Los Arana? Estudiamos, bueno, es porque como yo estudié en un internado en el bachillerato, entonces van muchos de Villa del Carbón, y de ese pueblo van bastantes. Entonces, pues sí, más o menos sí conozco Villa del Carbón, que hacen el botín y todas estas cuestiones de piel, ¿no? Sí. Sí. Qué bueno, ojalá y bueno, por otro lado, ojalá y que la carrera sea, pues esté siendo de tu agrado. Ojalá y hayas tomado la decisión correcta, te digo. La ingeniería civil tiene que ver un poquito con la ingeniería industrial, ¿no? En cuanto a tuberías y esas cuestiones, ¿no? Pero, obviamente es distinto. Al final de cuentas es ingeniería.
Hay que tener ingenio para hacer las cosas, hay que tener siempre ideas, obviamente basarte en la teoría, pero pues también, o sea, ver que pues sea, algo tangible lo que estás proponiendo, ¿no? Y pues te digo, es una carrera muy bonita, es multidiversa la ingeniería civil, ya le comentaba a tu compañera, es multidiversa. Te digo, yo salí, bueno, agarré la línea curricular de ingeniería sanitaria, me especialicé en plantas de tratamiento, pero saliendo me encontré trabajo en pavimentos. O sea, es, la carrera es multidiversa, o sea, no sabes ni con qué te vas a encontrar allá afuera. Lo primero que hice fue pavimentos, después estuve en un proyecto de alcantarillado y en un proyecto de drenaje pluvial en Marabatío, Michoacán. La verdad que fueron experiencias muy padres, muy bonitas, porque es cuando ya ves lo que diseñas, ¿no? Y te das cuenta que pues no siempre uno tiene la razón como ingeniero a la hora de estar proyectando. ¿Por qué? Porque te enfrentas a la realidad. O sea, uno se espera que, por ejemplo, en un alcantarillado, ¿no? Que pues tú llegas, vas a escarbar y piensas que va a ser tierra, ¿no? Llegas y te topas con piedras, te topas con animales, con serpientes, con abejas, con, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Que a lo mejor no te lo dicen en la carrera, pero a pesar de todo eso, es una carrera muy bonita, es una carrera muy padre y que siempre, 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 por mucha adversidad y por mucha crisis que haya, siempre va a haber trabajo, y se los puedo decir desde mi persona. Batallé un poquito en pandemia, sí, pero pues el trabajo nunca me faltó. Y pues ojalá, y te deseo también, al igual que todos, todo el éxito, Brian, y espero que pues pues no te arrepientas de la decisión. Te digo, o sea, es una carrera súper padre, muy bonita, y ojalá pues los maestros cumplamos con tus expectativas, ¿no? Tal vez tú podrás diferenciar entre UAM y Poli, pues ya tú vas a tener un criterio, no, pues la neta, los de allá son más miserables, o en el Poli son más miserables, ¿no? Porque hay de todo en la viña del Señor. Entonces, pues gracias Brian, gracias por tu confianza. A ver, ¿quién más? Sánchez, Soriano, José Francisco. Sí, presente, profesor. Bueno, yo me llamo José Francisco. Yo escogí la carrera de ingeniería civil porque es algo que me llama la atención de manera personal, podría decirlo. Es una motivación personal que tengo desde hace tiempo. Y pues en mis tiempos libres me gusta leer, suelo leer un poco, también me gustan los videojuegos y suelo escuchar música casi todo el día. Okay. ¿Y qué tipo de lectura te gusta leer? Pues leo de todo tipo. Lo que más leo por el momento son novelas de un escritor que se llama John Katzenbach. Es uno de mis preferidos. Pero suelo leer de todo, libros científicos, novelas, ciencia ficción casi no. No, pues es un muy buen hábito ese que tienes. El de la lectura es un hábito que casi nadie lo tiene. Alguna vez un profesor nos dijo, sé que estamos en una ingeniería, es difícil que pues podamos agarrar un libro, ¿no? Que nos digan, cómprate este libro y léelo y tienes que traernos un resumen. Eso casi no va a pasar en la carrera. Pero él nos decía, a lo mejor sé que ni siquiera les gusta leer, pero pues lean, les va a ayudar a mejorar su vocabulario, les va a ayudar a mejorar su ortografía, que pues, aunque ustedes no lo crean, tengo alumnos de noveno semestre y pues a veces ni el nombre saben escribir. Se les va el acento en Martínez, en González. Cuando les digo, pues, ¿por qué no pones el acento? Si en tu acta está así, pues está bien, pero si no. Pero pues bueno, hay muchas ventajas, ¿no? A leer. Él nos decía, pues lean, a eso les va a ayudar.
y tú dices, es que a mí no me gusta leer, pues va a haber algo que te guste. Él nos decía, pues cómprense un libro de albures, cómprense un libro de cuentos, de chistes, del tema que a ustedes les guste. Créanme que va a haber libros, dice. Además, cómprense el libro vaquero, nos decía. Porque aunque sean libros que sean que son de chascarrillo, pues las palabras vienen bien escritas. Y eso también te va a ayudar a mejorar tu ortografía, dice. O sea, lean lo que sea, dice, pero lean, era el consejo que nos daba. Y no, pues qué bueno que pues hayas encontrado en esta carrera pues algo que realmente te guste, José. No sé si es que te gusta más José o Francisco. Pues la verdad cualquiera de los dos me da igual, pero suelen llamarme Paco. Ok, Paco. Pues sí, qué bueno. ¿Estudiaste en alguna vocacional o No, yo vengo de un bachillerato, del 15 para ser más preciso. Ah, se me olvidó mencionarlo, soy de la ciudad de México. ¿De qué parte, sin esa discreción? De la alcaldía de Álvaro Obregón, casi del mero centro. Ya. De Álvaro Obregón. Ok. No, pues qué bueno que pues aplicaste, ¿no? Para entrar a la carrera y pues qué bueno que hayas tenido un lugar, bueno, todos ustedes, qué bueno que hayan logrado entrar al poli, puesto que no es cosa fácil en estos tiempos. Igual, pues espero que esta carrera pues cumpla tus expectativas, y ya más en específico, pues esto para todos, ¿no? Que pues un servidor les cumpla todas sus expectativas, cumpla con todas sus expectativas en cuanto a la materia. Espero poder ser un buen guía. Ojalá y que con el casi nada que yo sé, pues pueda yo compartirles y puedan ustedes adquirir el conocimiento necesario, ¿no? En cuanto a la ingeniería civil, ingeniería sanitaria, perdón, y ambiental, se refiere. Gracias, gracias, Paco. Sí, profesor. Calzada González, Héctor Saúl. Sí, profesor, aquí presente. Te escuchamos. Pues bueno, yo vivo en el Estado de México, en un municipio que se llama Lerma. Una de las razones por las que decidí estudiar ingeniería civil fue porque de chavillo me interesaba lo de la construcción, y pues ya. Pues fui creciendo, pude notar que los números los puedes llevar a grandes escalas. Asimismo, pues trabajé con uno de mis tíos que tiene una pequeña constructora, y pues ya. Ahí, por ejemplo, trabajaba en una empresa a la cual le realizaban trabajos tanto civiles como hidráulicos o tuberías eléctricas. Y, por ejemplo, me contaba una persona que trabajaba ahí, que era ingeniería civil, pero él estaba egresado de la OEM. Que, por ejemplo, ahí para algunos proyectos concursaban. Y, por ejemplo, me platicaba que, por ejemplo, tienen que costear todo el proyecto, y ya lo concursaban entre tres distintas constructoras. Entonces ya, por ejemplo, uno de los proyectos que me logró ver ahí fue el de un estacionamiento. Entonces, por ejemplo, ahí veía todo el proyecto y todo el proceso que tenía que conllevarse para ello. Y fue como afirmé como que mi gusto y la atracción por la carrera. Ok. Pues sí, es una, como te decía, es una carrera muy multidiversa. Hasta un estacionamiento tiene su chiste, desde el diseño y hasta su construcción. Ya tú lo veías, ¿no? Ya veías desde el punto de vista de costos y ejecución. Pero igual un estacionamiento tiene su chiste. Y pues qué bueno que igual hayas elegido esta carrera, y ojalá y cumpla con tus expectativas. Obviamente, como les dije hace un rato, ¿no? Así como hay profesores así que es un tabú, por decir algo, hasta el profesor más mediocre, ¿no? Espero no ser ese.
Y pues bueno, no sé, dices que eres de Lerma. Y también tuve compañeros en el bachillerato que son de Lerma, te digo que estudié en un internado, iban varios de ahí de Lerma, ¿no? Ellos vivían cerca por donde están unas plazas outlet, una cosa así. Hace años que pues no voy hacia allá, pero no más recuerdo esas plazas, no sé, como 4 o 5 años que fue la última vez que fui, y es lo que medio recuerdo, ¿no? Y en la entrada de Lerma hay como un arco, ¿no? Para entrar hacia el centro hay como un arco, saliendo hacia uno de la autopista que va de México a Toluca, ¿no? Sí, bueno, eso tiene como 2, 3 años que lo colocaron, pero sí. Ya, sí. Y pues sí, que qué bueno que hayas encontrado una motivación en estas personas, bueno, con tu tío, con el ingeniero que dices que conociste. No importa, sean de donde sean, pues nosotros nunca hay que discriminar, nunca hay que pavonearnos con decir, ah, que yo soy del poli y ustedes no saben nada, porque eso no. Créeme que ellos luego saben cosas que nosotros no sabemos. Entonces, no hay que discriminar a nadie, ni aunque sea el arquitecto, bueno, ya solamente se van a ir dando a conocer las personas, los trabajos se dan a conocer, te das cuenta de su potencial, de su capacidad y también de su mediocridad, ya te decía. Entonces, pues ánimo, gracias, Saúl. A ver si está García Núñez Armando. Ok. ¿Y qué boca ibas? Ah, en Aragón, ¿no? Ya. No, pues qué bueno. Tuve muchos compañeros en la carrera que eran de boca 1. Yo creo que como la mitad del grupo se conocían, porque cuando llegas de primer semestre, pues ahora sí que todos se ven nada más, ¿no? Pero no se dice nada. Pero no, ellos llegaban y nada, qué onda, y quedamos en el mismo grupo y se saludaban, ¿no? Pues uno de rancho, pues así como de, ok. pero pues, qué bueno, entonces sabes utilizar el AutoCAD, sabes ya algo de instalaciones, algo de construcción, qué bueno, de verdad, qué bueno que seguiste, puesto que me encontraste un gran potencial en lo que le sigue, ¿no? Pudiste haber escogido entre la ingeniería en arquitectura y la ingeniería civil. Y pues qué bueno que te decidiste por la ingeniería civil. Igual los de Camachalco son muy buenos. Pues a ellos en su aspecto de arquitectos, mis respetos, la verdad. Digamos que son los únicos arquitectos que no me he yo tenido una confrontación. Porque igual tienen una formación desde el punto de vista estructural y funcional, y no nada más lo estético, más en cambio los de la UNAM, o sea, no es por decir mal, no, pero es lo que yo me he topado, no significa que todos sean así, pues sí, como que nada más se dedican a que se vean bien las cosas y que se vean bonitas, y ya llega uno, propone algo o mover algo, no, es que me estás quitando vista, y bueno, ya te diré los conflictos que he tenido. Y pues no deja ni espacios para poner instalaciones, y pues uno por donde haya, ¿no? Tú las bajas, ¿no? No, pues ¿cómo estás poniendo esa tubería? Oye, pues ¿estás consciente de que en una casa va a haber baños? Pues tengo que sacar el agua como sea. Y pues bueno, me he confrontado con varios de ellos, pero pues bueno, uno igual ahí toca ser mediador, ¿eh? No, como no caer en la confrontación, bueno, tal vez al principio cuando no quieren aceptar, pero pues ya después es resolver, ¿no?
Entonces ibas en la boca, qué bueno. Igual, ¿no? El ser humilde es porque te digo que cuando yo entré, pues había muchos que, no, es que yo sé. Tal vez ya llevaste herramientas computacionales. Hay los que vamos de preparatorias o de otras vocacionales que no llevamos esa carrera técnica en construcción. Pero no sabíamos ni siquiera utilizar el AutoCAD, ¿no? Entonces, créeme que son topes que nos dábamos contra la pared. Y pues yo, bueno, gracias a estos compañeros, pues pude aprender bien el AutoCAD, ¿no? Bueno, lo que ellos sabían, me compartieron, y pues bueno, igual te pido, ¿no? Que seas tal vez un poco paciente, tal vez en esta materia no vamos a utilizar ese software, pero que seas paciente con tus compañeros, nada más, porque va a haber cosas que digas, es que eso ya no sé, y o sea, nada más ser pacientes, ¿no? Con los que pues no saben, porque es algo nuevo para la mayoría. Cosas que pues tú ya viste, ¿no? Y no te confíes, también es un consejo que te doy, no te confíes. Pues, como ya sabes, o tienes una base, no te confíes de que pues ya lo sabes, ¿no? Porque igual se confían y dejan de hacer las cosas y ahí es cuando empezamos a reprobar las materias, ¿no? Cosas que pues ellos ya conocían, reprobaban, y uno que pues no, pues tal vez es el esmero que uno le pone, ¿no? Y también te pido que no te confíes, que te sigas esmerando. Y pues a seguirle echando ganas. Así que bueno que seguiste con esta línea de la ingeniería civil. Te digo, es multidiverso. Tal vez ya sepas algo también de topografía. Es muy bonita también. A mí me encanta la topografía. Sacar planos de terrenos, la altimetría, la planimetría. Y ya cosas muy más especializadas en hidráulica marítima, la batimetría. Digamos que es la altimetría, pero del fondo del mar. Es algo muy padre. Conforme van avanzando en la carrera, pues van viendo ese tipo de cuestiones. ¿Vale? Gracias, Hernando. Gracias. A ver, Cancino Sánchez Rogelio. Aquí estoy. Bueno, yo soy Iñaki, soy del estado de Veracruz, para ser más específicos, de Orizaba, Veracruz. Y pues en mi tiempo libre me gusta mucho el cine, la música, también pues leer un poco de, pues no sé, me apasiona bastante la física. Y pues elegí la ingeniería civil, yo creo que por convicción propia, porque no hubo nadie que me inspirara o me ayudara a decidir. Y al principio pensaba que quería ser arquitecto, pero pues una vez viendo el campo laboral y qué es lo que hace cada uno, pues me decidí por la ingeniería. Me llamó mucho la atención pues eso, que el campo laboral es muy grande y que pues en realidad te puedes desempeñar en cualquiera de ellos, y eso me agradó también la parte en la que trabajan en campo ya es algo que me llamó mucho la atención. Ok. ¿Qué crees que a mí me sucedió algo parecido a ti? De hecho, yo cuando iba en la prepa, pues decía, no, yo quiero ser arquitecto, ¿no? Porque cuando yo era estudiante de preparatoria cerca de mi casa, allá en el pueblo, pues estaban haciendo una carretera. Y el que andaba a cargo era un arquitecto, ¿no? Y ya, no, pues esos compas son los que se dedican a carreteras. Y tal vez era una idea falsa, ¿no? Pero no sé por qué ese arquitecto llegó a esa carretera, pero pues lo que sea de cada quien, hizo bien su trabajo. Pues yo ya tenía esa idea, ¿no? Voy a ser arquitecto. Llego a la preparatoria, cuando es quinto semestre, pues una orientadora que tuve, pues me hizo unas ciertas pruebas para ver qué tipo de carrera era yo apto. Y pues ahí dice, no, puedes estudiar cualquier ingeniería, como que eres más apto para estudiar una ingeniería. Y ya ella me mostró una lista como de 100 ingenierías que son ofertadas en el país. Y pues vi una que decía ingeniería civil y le pregunté, oiga, ¿y esto qué es? ¿O a qué se dedican? ¿O qué onda, no?
ya me empezó a decir, ah, pues los ingenieros civiles son los que se dedican a diseñar y construyen pues, obras de infraestructura, desde una carretera, una casa, un edificio, presas. Dice, yo tengo un cuñado que es ingeniero civil, me empezó a decir ella. Y él ha trabajado en esto, y él ha trabajado en otro, y luego yo ya investigué, investigas por tu cuenta, ¿no? O sea, ¿cuál es el campo de acción? Y dije, no, pues, desde aquí soy, ¿no? Y apliqué, te digo, y pues, obtuve lugar aquí en el Poli y en la UAM también. Apliqué y también quedé, pero me opté por el Poli. Y y pues qué bueno, ¿no? Que hayas optado por la ingeniería civil, vas a ver que te vas a dar cuenta, a ti que te dices que te agrada la física, vas a poder aplicar muchos conocimientos, muchas teorías de física, más en materias de resistencia de materiales, en el diseño de estructuras de mampostería, en todo eso créeme que se le ve la aplicación a la física. Digamos que son las únicas materias que pues tal vez se deriva e integra en la carrera. Lo complejo de esta carrera no es tanto saber derivar, no es tanto saber integrar, simplemente es pensar, eso es lo más complicado, porque yo les puedo decir que la carrera es más de sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, ni siquiera raíz cuadrada o muy poquitas veces no ocupar la raíz cuadrada, pero al final de cuentas son las operaciones básicas. Lo que aquí cabe resaltar es que pues hay que saber qué vas a sumar y qué vas a restar. Eso es lo que nosotros no sabemos, por lo que a nosotros se nos complica saber. Gracias, Rogelio. Vamos a continuar. Por alguien de medio, García, Gobea, Eduardo, Mauricio. Ah, sí, claro. Bueno, yo soy del Estado de México, de Coacalco de Berriozábal, y decidí estudiar esta carrera pues porque me gustan mucho las matemáticas y me gusta mucho la carrera en sí. Me puse a investigar y pues vi todas las ramas que tenía y me pareció muy interesante. De hecho, hasta ahorita pues la rama que más me interesa es la construcción, pero igual no estoy cerrado a ninguna posibilidad. Y pues mi tiempo libre me gusta mucho jugar videojuegos y hacer ejercicio y jugar fútbol. Okay. ¿Y qué tipo de videojuegos juegas? Válgame la redundancia. Ah, pues varía. Ahorita estoy jugando mucho Fórmula 1, pero varía, depende. Está muy de moda, ¿no? El de la Fórmula 1. Pues sí, ahorita hubo mucho auge porque acaba de terminar la temporada. ¿Y de qué? Cuando vino el Checo Pérez a México y quedó en tercer lugar, ¿no? Ese videojuego tuvo un auge muy, muy grande en el país. Te digo porque pues mis hermanos son fanáticos también, son más grandes. Y pues ellos sí tienen las consolas y se ponen a jugar y tienen hasta su volante. Está interesante, ¿no? Es algo padre, ¿no? Hasta cierto punto es una buena distracción. Y pues aprendes a manejar, ¿no? Es la ventaja que yo le veo. Y no, pues qué bueno que te hayas motivado por la ingeniería civil. Y ojalá que sea una carrera en la que pues encuentres pues esa satisfacción personal en la que puedas decir, no, pues elegí la carrera correcta, ¿no? Y pues como te digo, es una carrera, voy a hacer tal vez algo repetitivo, es una carrera muy, muy socorrida. A trabajo hay, pero como no te puedes imaginar. Ya, yo sin querer doy clases, o sea, imagínate. No tuve que estudiar pedagogía, no tuve que estudiar en una escuela normal de maestros. Simplemente pues hice una carrera, una licenciatura, una maestría y pues yo entré más. Y me da pena o vergüenza decirlo, pero es la realidad. Yo entré más a impartir clases porque con esto de la pandemia se están muriendo profesores. Entonces, fue algo que pues tengo sin querer.
Y pues bueno, hay que tratar de, pues, de llevar el barco, ¿no? Entonces, por eso a mí, la presidenta de academia, que es la ingeniero Araceli, ella fue la que me invitó, porque pues un profesor, imagínate, tuvo un infarto, ni siquiera fue por COVID, tuvo un infarto y pues dejó 4 grupos. Entonces ellos se quedaron así sin gente, o sea, los profesores de tiempo completo ya estaban así, literalmente ejerciendo tiempo completo, entonces ya no había ni quién. Entonces, por ahí fue algo que sin querer me vio la maestra: hola, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? En fin, pues ya le dije, no, pues estoy haciendo la maestría. Yo iba en cuarto semestre de la maestría cuando me hicieron esta petición, no, pues ayúdanos a sacar el barco a flote, ¿no? Y pues bueno, pues me la aventé y pues ya, es algo que tengo, es algo que me llegó sin querer. Te digo, te puedes dedicar desde la docencia y pues todos los campos que hemos tocado, ¿no? Ojalá y pues te digo una vez más que cumplamos los profesores pues con todas tus expectativas. Gracias, Eduardo. Vamos a ver, a ver, Rosales López, Brandon Ladislao. Sí, profesor. Bueno, pues mi nombre es Brandon. Yo soy del Estado de México, de Chalco. Me llamó la carrera de ingeniería civil porque mi padre, pues trabaja en máquinas, en una retroexcavadora. Y pues me llevaba a trabajar con él. Y pues ahí conocí yo a gente que me interesó su sabiduría en diversos, en diversas ramas. Y pues yo también me puse a investigar, o sea, qué carreras hacían así, pues ese tipo de construcciones, escuelas, carreteras, todo eso. Y ya me di que con esa carrera de ingeniería civil, y pues es lo que me llamó la atención. No, pues qué bueno que... Y ya en mis tiempos libres, pues me gusta leer. ¿Y qué clase de lectura te gusta leer? A mí me gusta la palabra de Dios. Ok. Sí. ¿Y crees que estoy leyendo a San Juan de la Cruz? Yo no creo en San Juan de la Cruz. Ok. No, pero desde el punto de vista filosófico, me gusta, o sea, por eso de hecho ni yo soy tan creyente, ¿no? No, o sea, simplemente por la enseñanza que dejan, por eso. Okay. Y qué bueno que desde un punto de vista religioso creo que es algo también importante, ¿no? La enseñanza que en el tipo de lectura que haces, es algo que si pones y aplicas en tu vida, pues te va a ayudar mucho, ¿no? Sobre todo a siempre trabajar desde la honestidad. Es algo que, pues, desafortunadamente, pues a muchos ingenieros, pues, les hace falta. Hay una corrupción tan grande. Yo renuncié de 2 trabajos porque, pues, simplemente no me gusta quitarle a los demás. Y tal vez me pueden decir que ojalá que me muera de hambre, pero pues puedo decirte que lo poquito que tengo es ganado por la buena, a la buena, gracias a esas enseñanzas de esas lecturas que tú lees. Y ojalá y encuentres ahí una motivación pues para seguir adelante. Valora también el trabajo de tu papá, que el ser operador no es cosa fácil. Tal vez él ya tiene la práctica, pero me refiero desde el punto de vista desde levantarse temprano, desde quedarse más horas en el trabajo. En fin, son muchas cuestiones. Así que, pues, ánimo, Brando.
y ojalá y que encuentres en esta carrera pues una motivación pues para seguir adelante. ¿Vale? Muchas gracias, por favor. Vamos a continuar con De la Cruz Castellanos Ricardo. Sí, profe, buenos días. Pues bueno, yo soy de la Cruz Castellanos Ricardo. Yo vivo en Acolman, en el Estado de México. Mis pasatiempos favoritos, bueno, lo que más hago para pasar el tiempo, valga la redundancia, es ir al gimnasio y estar haciendo deporte. Yo escogí la ESIA como primera opción. Como primera opción porque no sabía qué estudiar como a mitad de bachillerato, entonces me puse a investigar carreras de diferentes áreas y la que más me gustó fue la de ingeniería civil. Entonces la primera opción que me salía como mejor lugar de estudio era la ESIA, y aparte porque antes me gustaba jugar videojuegos de construcciones, entonces bueno, todavía, y entonces por eso estoy aquí. Ok, gracias, Ricardo. No, pues ojalá ahí pronto se pueda normalizar esta cuestión de las clases presenciales. Y en la ESEA, bueno, en el poli hay muchas disciplinas deportivas. A ti que te gusta practicar deporte, ojalá y te integres alguna, ¿no? Y créeme que, bueno, yo estuve en el equipo de boli en la escuela y si ya sabías, pues ahí aprendes más, ¿no? Mejoras tu técnica en ciertas cuestiones. Y pues qué bueno que te hayas decidido por la ingeniería civil, puesto que hay una gama tan grande de ingenierías y desde luego de universidades que imparten la carrera. Y pues qué bueno que quedaste en esta, que se supone que es la mejor escuela de ingeniería civil en el país. Gracias, Ricardo. Bueno, antes ya casi está por sacarnos de la reunión el Meet, es una hora. Entonces ahorita se va a cortar. Voy a generar un código y se los mando. Ok, pues bueno, creo que ya estamos todos. Vamos a continuar con esta dinámica que estábamos siguiendo. Ahora le voy a pedir a Flores Segura Uriel Samuel. Sí, profesor. Pues bueno, mi nombre es Uriel y lo que me gusta hacer en mis tiempos libres es salir a hacer ejercicio, o en este caso hacer el ejercicio en casa, y de vez en cuando también me gustaba salir, ahorita ya no se puede, entonces me dedico más como a los videojuegos un poco ahorita, y vivo en la Ciudad de México, en la delegación de Xochimilco. Y elegí la carrera porque pues desde niño me llamó la atención eso de las casas, las construcciones, y me gustaba saber cómo se hacían. Entonces, pues, me llamó mucho la atención y quería arquitectura, pero después me gustó más ingeniería civil, y pues aquí me quedé. Ok. Pues qué bueno. Entonces, de Xochimilco, ¿qué crees que allá, bueno, en la maestría, fuimos a hacer unas pruebas a ciertos puntos de los canales de Xochimilco, más en donde está toda esta zona de las trajineras y todo ello? Y pues era más como para medir la contaminación en el agua, ¿no? Hay ciertas pruebas que se tienen que hacer a las aguas. Incluso eso fue porque estuvo en riesgo de que Xochimilco dejara de ser patrimonio mundial de la humanidad.
O sea, estuvo a punto de que pues la UNESCO dijera, ¿sabes qué? Pues Xochimilco a partir de ahora deja de ser un patrimonio mundial de la humanidad. Porque, pues como es bien sabido, hay descargas de aguas negras en los canales. Entonces, pues por ahí nos tocó ayudarle a un doctor que es de la ESIA, ayudarle pues a obtener muestras y desde luego a hacer pruebas de laboratorio. Y pues realmente sí fue algo muy, muy lamentable, ¿no? Los resultados que pues nosotros obtuvimos de esas pruebas, ¿no? O sea, encontrar coliformes, o sea, ya con el tiempo nos vamos a ir informando más. Los coliformes, digamos que son microorganismos que únicamente se encuentran presentes en las heces fecales, tanto humanas como de los animales. Entonces, es muy lamentable que en la zona en la que pues no debe que haber, pues hay. Y pues sí, igual, desde luego que Xochimilco igual es muy bonito. ¿Qué crees que igual hay un proyecto de rescate del ajolote? No sé si tú estés enterado de eso. Ya ves que el ajolote es un, ¿cómo le nombra? Especie endémica. Ajá, endémica, pero protegida. Aparte es, no recuerdo el término correcto. Pero lo que hace alusión a ese término es de que es un animal que si pierde una manita o si pierde la cola o hasta cierta parte de su cerebro tiene la capacidad de regenerarse. Puede dejar todo, porque le pueden cortar todas las extremidades y con que sí. Queda un pedacito del cerebro se va a regenerar todo. Sí, también. Entonces es un animal que pues los científicos ahorita, es algo que tal vez casi no se sabe, están estudiando mucho, ¿no? Pues dices, no, pues esto qué tiene que ver con, no, pues tiene que ver mucho con la ingeniería civil, más con la ingeniería ambiental, que es nuestra materia, ¿no? Y pues ojalá y la ingeniería sanitaria dentro de la ingeniería civil sea una rama que pues a ti te llame la atención o que le agarres ese cariño, por decirlo de algún modo. Puedo decir que la ingeniería sanitaria también es muy... económicamente es muy retribuible, es de un alcantarillado, una red de agua potable, en fin, es muy bien pagada la ingeniería sanitaria también, aunque es menospreciada, pero es muy bien pagada. Gracias, Uriel. Vamos a continuar. ¿Quién más? A ver, tenemos Rodríguez Ruiz Carla. Sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Carla, yo soy del estado de Morelos, del municipio de Cuernavaca. En mis tiempos libres, pues me gusta jugar videojuegos. Y yo elegí esta carrera. Bueno, no tengo alguien que me haya dado como que la inspiración como tal. Pero yo desde chiquita siempre quería estudiar arquitectura y toda mi vida quise estudiar arquitectura porque yo pensaba que los arquitectos eran como tal quienes se dedicaban a la construcción de los edificios, las casas, los puentes, y por eso quise arquitectura. Pero pues ya investigando un poco más cuando me tocaba elegir mi carrera, pues me di cuenta que estaba más enfocado a la ingeniería civil, lo que yo quería como estudiar. Y pues ya me llama mucho la atención todo lo relacionado a la construcción. Y ya. Ok. Pues gracias, gracias, Jenny. Ojalá y... Pues sí, te digo, es una idea que pues muchos tienen allá afuera. De hecho, tú cuando llegas a una obra, los mismos trabajadores te dicen, ¡hola, Arqui! No, ¿qué pasó? ¿No? es una idea que... Pues tal vez un poco equivocada, pero pues bueno, es la idea que pues tenemos, pues, que pues no sabemos, o cuando no sabemos del tema, pues es una idea que pues nos ha vendido el mundo y la hemos comprado, ¿no?
es algo que pues similar a lo que yo pensaba, ¿no? En un principio, porque yo también digo que quería, no, pues yo arquitecto porque esos compas se dedican a hacer esto y otro. Y cuando le pregunté a esta persona que pues ya había estudiado, me dijo que era arquitecto, entonces dije, ah, pues yo también quiero ser arquitecto. Y de ahí tuve la idea, ¿no? Pero como tú dices, te enteras de algo y te metes a investigar y te das cuenta que está más enfocado a lo que tú quieres. Entonces, qué bueno que hayas elegido esta carrera. Gracias. Vamos a continuar con Escamilla Villeda Alfredo Axel. Buenos días. Bueno, pues mi nombre es Alfredo Escamilla. Soy del Estado de México, de Atizapán de Zaragoza, para ser exacto. Vengo del Bachilleres 1 que está en el Rosario. Siempre he querido estudiar construcción o diseño. En el Bachilleres cursaba ser laboratorista, pero también era bueno en esa materia. Lo que pasa es que al último semestre resulta que era alérgico a todo. Entonces, me dio miedo, porque pues, se tenía que usar guantes de látex, entonces me cerraba la garganta, no podía respirar, y opté por cambiar de carrera, y fue la otra que siempre me ha gustado, que es diseño o construcción. Hice mis exámenes y me quedé en 3 universidades. En la UNAM estudié un semestre de arquitectura, pero pues lo mismo, no es lo que yo pensaba. No sé nada de arte, no sé nada de la historia del diseño. Era como que me sentía un tonto, porque no sabía nada, todos ya sabiendo, y ya me tocó entrar en febrero aquí en el Poli, y pues hasta el momento me ha ido mejor que en las otras universidades, y me siento más identificado con lo que quiero. Okay. ¿Y de qué parte de Atizapán eres? De Lago de Guadalupe. Ah, ya, ¿por Montemaría? Ajá, un poquito más. Ya. Y bueno, yo ahorita estoy viviendo también en Atizapán, pero estoy cerca del Palacio, cerca de San Andrés Atenco. Ah, ok. Por el horno. Sí. Por ahí. No, pues qué bueno que hayas encontrado, ¿no? Porque sí, los arquitectos se enfocan más, como te decía, les decía en un principio, a cuestiones más de diseño, a cosas que se vean bonitas, ¿no? Pues ellos para poder diseñar tienen que saber desde el punto de vista de historia del arte, desde aquellos años remotos de la Edad Media hasta nuestros tiempos, ellos se dedican, ¿no? Y pues, tal vez ser algo hasta tedioso para ti, porque tal vez es algo que a ti no te gusta. Más que no me gusta, era como que no me identificaba, porque los maestros no eran de que se detuvieran un poquito, ellos seguían y pues, les valía. Sí, a veces es un error que cometemos los profesores, ¿no? De que asumimos que ustedes ya traen el conocimiento y pues no es así. Es más de la idea de que si el profesor está, pues es para que me explique, ¿no? Si no entiendo, pues a ver, no entendí esto, ayúdeme. O así, pero pues bueno, ya ves que en gusto se rompen géneros y pues no a todos los profesores los vas a hacer entender. Así que pues bueno, hay que ser también pacientes con ellos y con las personas que nos enfrentemos en la carrera. Te vas a encontrar de todo, eso sí, de todo te vas a encontrar. Nada más hay que tener un poquito de templanza y pues nada más con eso. Y pues ánimo Axel, gracias. Al igual que pues todos los demás, échale muchas ganas y pues qué bueno que encontraste en esta carrera pues algo que te gustará, ¿no? Gracias. Vamos a continuar con... a ver, ¿quién falta? Rodríguez Oropesa, Abril Alexa. Sí, profe. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, yo soy Abril Alexa. Soy del estado de Tlaxcala. En mis tiempos libres me gusta ver películas o series o leer. Y yo escogí esta carrera
porque en la secundaria fue cuando tuve dos maestros. No sé por qué razón estaban dando clase, pero eran, o sea, me contaron. Uno era mi maestro de matemáticas y el otro era, bueno, ya no recuerdo bien qué me daba, pero los dos eran, uno era arquitecto y el otro era ingeniero civil. Entonces, desde ahí me empezó a llamar la atención, pero a mí me empezó a llamar la atención la arquitectura. Y cuando ya en la prepa, cuando tenía que escoger carrera, no sabía bien qué elegir. Y entonces pensé que lo que quería era arquitectura. Y yo iba a hacer examen para entrar a la UNAM. Pero luego, bueno, vine a una exposición que hacen aquí en el Poli de las carreras. Y fue cuando un profesor del Politécnico me explicó que, pues, obviamente la ingeniería civil tenía un ámbito de trabajo más grande y todo lo que se diferenciaba y que tal vez en algún futuro podía ya especializarme un poquito más en diseño o algo así. Y ya luego pensándolo y platicándolo con mis papás, nos dimos cuenta que tal vez era una mejor opción, ¿cómo se dice? Escoger ingeniería civil, y entonces ya me metí, y sí me ha gustado. Ya después, platicando con compañeros que sí estudiaron arquitectura, me di cuenta que tal vez no era algo que me gustara tanto, porque sí ven como mucha historia de la arquitectura y muchas cosas más. Entonces, tal vez siento que, o sea, bueno, ahorita hasta donde he cursado sí me ha gustado. Entonces, ya comparando lo que ellos me cuentan, siento que sí fue una buena elección. Bueno, pues qué bueno que hayas encontrado en la carrera algo que a ti te llame la atención, ¿no? Estas expos profesiográficas, pues para eso son, es a lo que dices que fuiste, pues para resolver dudas, ¿no? Tal vez preguntarte, o tal vez te encuentras con carreras que tú ni sabías que existían, ¿no? Y tal vez es algo que a ti te guste. Y muchos así le han hecho, con muchas personas así ha pasado, ¿no? De que van a estas exposiciones. Bueno, a la expo profesiográfica es donde se ofertan todas las carreras de poli. Y pues ahí es en donde han encontrado, pues, pues no sé, le han agarrado el gusto a ciertas carreras que pues tal vez no conocían. Yo tengo un hermano que cuando él fue a esa exposición, pues él decía que quería ser ingeniero en telemática, en estas cuestiones de telecomunicaciones, pero llegó y se encontró con ingeniería en matemáticas en SFEM, y pues bueno, estudió en ingeniería en matemáticas. Es una carrera, o sea, yo ni por el pensamiento sabía o me pasaba que había ingeniería en matemáticas. Nada más el Poli y la Universidad de Nuevo León son las únicas universidades en el país que ofertan esa carrera. Y te digo, qué bueno que hayas encontrado y resuelto tus dudas. Gracias, Abel. Vamos a continuar con, a ver, ¿quién falta? García. Luna Sánchez, Eric Armando. Ok, vamos a continuar con alguien más, con Reyes Vega, Luis Alberto. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, soy de la Ciudad de México, más en la Alcaldía Coajimalpa. En mis tiempos libres me gusta ver series, ver películas, porque es algo como que me despeja de todo lo relacionado con la escuela. Y elegí esta carrera igual porque una orientadora se acercó a mí, me hizo un cuestionario igual. Sí. Y salió igual que ingeniería civil, entonces me puse a investigar más sobre la carrera y pues me gustó todo lo que conlleva, todo el procedimiento que se tiene que pasar una construcción para realizarse bien. Entonces ahí elegí, por eso elegí la ESIA y ya, por eso, más que nada, porque no tuve nadie como que me motivara o me hablara acerca de la carrera. Solo fue una decisión con la que supongo que te sentías tranquilo, te sentías a gusto y pues te fuiste por eso, ¿no? Sí, más que nada, sí. Qué bueno. Y, y,
Y siempre así, hay, para tomar alguna decisión importante, porque a veces la vida te va a poner en situaciones o en opciones que tú dices, ay, es que si hago esto, va a pasar esto otro, y si hago esto otro, o sea, o es una o la otra. Entonces, algo que yo he aprendido es tomar la decisión que, pues como te decía, ¿no? La que más te guste, la que más te haga sentir más tranquilo, la que te haga sentir más a gusto para terminar pronto. Tal vez no sea a lo mejor económicamente retribuible o que la otra, pero pues si tú te sientes a gusto y te sientes sobre todo seguro, pues yo he encontrado que pues eso es lo más, la decisión más correcta, ¿no? Que uno pueda tomar. Porque a veces uno se deja llevar por el dinero, se deja llevar por las ambiciones, por nuestra maldita soberbia, que pues en los ingenieros civiles casi no se da. Y pues créanme que es lamentable lo que pueda pasar. Qué bueno, Luis, que hayas elegido esta carrera. Y ojalá, y pues, al igual que todos, pues, te deseo que pues llegues a la meta, al igual que los demás, que lleguen a la meta y que logren terminarla y titularse también. Así que, pues, gracias Luis. A ver, vamos a continuar con, a ver si ya está Luna Sánchez, Eric, Armando. ¿Sí se me escucha, profe? Sí, te escuchamos. Yo me llamo Eric, vivo en la ciudad, en la delegación Coyoacán, y en mis ratos libres, antes cuando tenía más tiempo, me gustaba leer un poco, no demasiado, pero sí tenía como que ese hábito, jugar fútbol y escribir. Y pues escogí esta carrera en el bachillerato, pues llevé una carrera técnica de enfermería, pero pues no sentí que no me llenó, que no me sentía conforme ahí. No era tu vocación. Pues, aparte de que pues troné 2 años y pues ya entré a trabajar a una obra y ahí pues me empezó a interesar eso, vi que se me facilitaban esas cosas y pues ya primero igual vi la opción de arquitectura, pero pues ya investigando más a fondo vi lo que era la ingeniería civil y pues es lo que me ha gustado. Bueno, me gustó. Qué bueno, Eric, que pues hayas vuelto al camino. Acuérdate que los años que dices que estuviste fuera, pues tal vez aprendiste muchas cosas, lograste ver cuál es la realidad que es en el campo de trabajo. Y es algo muy importante, desde luego, que pues, ya sepas, ¿no? Y pues entrando a la carrera, pues ya sabes a lo que le tiras. Entonces, no es cualquier cosa. Estudiar ingeniería civil es un reto muy grande, porque hay que hacer muchos sacrificios, ¿no? Pero pues bueno, ánimo, Eric, y gracias, ¿vale? Sí, gracias. Vamos a continuar con Martínez Álvarez, Marta Viridiana. Hola, profe, buenos días. Prefiero que me digan Viridiana, por favor. Okay. Vivo en el Estado de México, en Ixtapaluca, y mis tipos libres, pues me gusta ver anime. Bueno, empecé a ver anime y me gustó, así que es lo que hago ahora. Y escogí la carrera porque cuando iba en tercer semestre, la verdad no sabía qué estudiar, y empecé a decir que iba a ser ingeniera civil y pues ya no podía decir que no. Entonces... No podía rajar. Entonces, okay. Bueno, ya empecé a investigar todo y sí, me agradó. Entonces, pues, aquí andamos. Ok, gracias, Viridiana. ¿Y crees que yo también tuve varios compañeros, no? Que era muy, O sea, les gustaba mucho el anime, de hecho, seguido iban a la Friki Plaza y al centro, y algunas veces con ellos, pero pues ahora sí que pues es algo que si te gusta, pues bueno, está bien, o sea, mientras no vendas a nadie, mientras no te metas con nadie, es algo, pues hasta cierto punto es algo bonito, o sea, porque en todo eso pues hay arte, ¿no? Y es padre, ¿no? El anime también. Pues yo creo que todos vimos Goku, es... Dragon Ball, ¿no?
desde el punto de vista del anime. Yo creo que todos hemos visto anime en nuestras vidas y pues bueno, que es que bueno que igual pues puedas desde el punto de vista porque artístico puedas tú, ojalá y tú puedas compaginar con la ingeniería civil, no tanto como si fueses un arquitecto, sino que pues tengas esa lógica, o incluso eso es algo, es una actividad que despierta mucho que en estos compañeros despertaba mucho el razonamiento. Tenían a veces unas opiniones tal vez diferentes a las de los demás, pero eso no significa que eran opiniones malas, al contrario, eran opiniones que pues tal vez pues nosotros pues, ni por el pensamiento, ¿no? Pero es una actividad que despierta muchas habilidades en los que están cercano a esto del anime. Y pues gracias, Viridiana, por compartirnos, ¿vale? Vamos a continuar, nos quedan 3 minutitos con Mejía Vázquez José Tomás. Que no está, no sé, ¿alguien más falta de presentarse? Creo que ya son todos. Ah, no, falta Reséndiz Torres Eduardo. Sí, profe, aquí ando. Ok. Bueno, pues yo me llamo Eduardo Reséndiz Torres. Yo vivo pues en Tlalnepantla. Elegí la carrera de ingeniería civil. Bueno, pues ya en la prepa pues estudiaba una carrera técnica relacionada a la construcción. Y pues estaba entre arquitectura y ingeniería civil, pero pues la verdad me daba flojera ir hasta Tecamachalco. Pues ya dije, pues ahí cerquita, ¿no? En la ESE, en Zacatenco. Y pues ahorita en mis ratos libres, pues ahorita ya no tengo mucho tiempo libre. Ahorita pues ando trabajando. Yeah. Y pero pues antes sí salía bastante, ¿no? A dar la vuelta y así. ¿Fuiste alguna vocacional? Sí, a la 1. Ah, igual ahí en Aragón. Uh-huh. ¿No eras compañero de este? ¿Cómo se llamaba el compañero? Ándale. No. ¿No era compañero? No, creo. No sé. En construcción, pero yo iba en la mañana. No, no lo topo. Nunca te vi. No. No, pues sí, es a veces es difícil, ¿no? Pues uno conozca a todo el mundo, pero les digo, sí ha pasado. Bueno, al menos cuando yo entré a la carrera, cuando yo llegué a mi salón de primer semestre, pues ya algunos se conocían, ya, ¿qué onda? Ya, hasta gente que iba en el mismo grupo, entonces todo puede llegar a suceder, ¿no? No, pues no creo que lo conozca. Bueno, es que dejé de estudiar un año. Entonces, ya. Mis compañeros de la boca ya están en otros semestres. Ya. No, pues sí. No, pues qué bueno que no dejaste el estudio por completo y qué bueno que lo retomaste. Y ojalá y pues sigas encontrando en ingeniería, más en específico en la construcción, pues sigas encontrando esa motivación que te llegue que te lleve a seguir adelante, ¿vale? Sí, pues sí, ¿no? Pues hay que estudiar y trabajar. Sí, la verdad es que sí. Pues así valoras más, ¿no? Más las cosas. Si te compras unos zapatos, pues bueno, dices, pues voy a cuidar, ¿no? No es así como cuando te dan todo, te compran los zapatos y pues ahí los andas metiendo en el lodo. Entonces, es igual el trabajar y el estudiar, pues ayuda a crecer desde el punto de vista humano, te ayuda a valorar más las cosas, más tu trabajo, ¿no? Porque alguien decía alguna vez cuando lo asaltaron, es que se llevaron mi celular, y pues sí, ¿cuánto te costó? Pues tanto. Pues era casi lo de su sueldo, de una quincena, ¿no? Pues se fueron 15 días de tu vida, ¿no? En ese teléfono, alguien más le dijo. Pues al final de cuentas tiene razón, ¿no? Porque el tiempo es dinero. El tiempo es dinero y
cuando te quitan algo, te despojan de algo, pues te están quitando parte de tu vida. Entonces por eso hay que valorar más las cosas que tenemos, hay que cuidar lo que tenemos. Y ojalá, Eduardo, que pues tú puedas igual eso, ¿no? Crecer tanto académicamente